El Bar Rocío es una empresa familiar, la que lleva aquí más de 50 años. Nosotros personalmente llevamos con el establecimiento 44 años y nada, lo heredamos de nuestros padres, ¿no? Y nada, es una empresa familiar donde tocamos los platos típicos de la zona, ¿no? y de la huerta, ¿no? De aquí, de los palacios, tanto el tomate como los espárragos, como en fin, todo lo que nos da la huerta de los palacios, que tenemos, ¿no? Una huerta magnífica. Con el nivel gastronómico que tenemos en los palacios del laberinto, lo que sí estamos es innovando mucho, ¿no? Y porque claro, tenemos que ir con los tiempos y el laberinto, y la verdad que en el Zarto lo vamos haciendo así, ¿no? Entonces tocamos tanto lo típico de la gastronomía local, ¿no? Y con la innovación que nos pide ahora mismo y nos está dando la restauración, ¿no? El trato es muy particular, es muy cercano, y además nosotros en este caso lo que es la empresa prácticamente es familiar, entonces el trato es muy cercano, ¿me entiendes? Y esto lo ves tú, ¿no? Lo ves tú venir, pero, que tú vas a cualquier sitio a lo mejor y te están atendiendo a lo mejor los jefes, son los que llevan la dirección, pero no trabajan en el local. Nosotros sí, es nuestro trabajo y nuestro método de vida, y lo que intentamos es darle un trato, ¿no? El trato que a ti te gusta que te den en la calle, y entonces cuando a ti te duele algo, ¿quién mejor que tú, ¿no? Le vas a dar trato a esto. Y es una cosa que los que están trabajando con nosotros, que son de la calle, pero los tenemos como si fueran familia, dan el mismo trato, incluso mejor. Yo creo que una persona cuando se viene a comer, ya no es solo comer, es que se sienta como en su casa. Sobre todo lo que tienes que estar enamorado de tu trabajo, ¿no? Y los que estamos, los que nos gusta el trabajo que hacemos, creo que tenemos mucho ganado, porque cuando tú estás en un sitio trabajando y estás a gusto, ¿me entiendes? ¿No? Indiferentemente de todas las horas, porque lo que es la hostelería y el laberinto, lo que sí tenemos claro es que el día más grande de fiesta es el día que más trabajamos nosotros, pero claro, yo creo que los que nos gusta el trabajo nuestro no lo echamos a ver. Yo, por ejemplo, tocamos fines de semana, tocamos Semana Santa, tocamos muchas fiestas que te llegan, ¿no? Y no las veo desde el punto de vista no para disfrutarla, porque sé que tengo que estar trabajando. Intento disfrutar todos los momentos que no tenga, ¿no? Cualquier día libre a lo mejor, un día entre semana a lo mejor, intento hacer mío el sábado y hacer la fiesta por mi cuenta, ¿no? Y fuera. Dentro de lo que es la provincia de Sevilla, si nos basamos en la provincia de Sevilla, ¿no? Que es la que podemos conocer más, ¿no? Y es la que más clientes podemos tener en el laberinto, yo creo que Los Palacios está años luz de cualquier otro pueblo que tenga, ¿me entiendes? Porque aquí gastronómicamente sí se come muy bien, ¿me entiendes? Se tocan muy buenos productos. Si encima tienes una buena presentación y un buen producto, que es como Cedar Cazo, que es lo que te está explicando antes aquí en Los Palacios, es lo que tienes ganable de verdad, porque claro, tú puedes presentar muy bien, pero después tú, es que no tengo sabor. Pero si juntas la presentación con el sabor, tienes muchísimo ganado. Tenemos la prueba de que viene muchísima gente de fuera, sobre todo los fines de semana, que es cuando la gente tiene los días libres y laberinto, y nos vienen y nos visitan, pero simplemente porque no estamos vendiendo humo, ni muchísimo menos, ¿no? Que no es solo el tomate, ¿no? Sino que gastronómicamente Los Palacios tienen un nivel muy alto. No nos vamos a acaparar a la capital, porque la capital tiene, por supuesto, es grandísimo el laberinto, pero que ahí estamos. Y prueba de ello es que hay establecimientos, ¿no? Que compiten con los de la capital, incluso tienen que salir a ferias fuera, y son ellos, son gente de Los Palacios, ¿no? Y ya te digo, ¿no? Entonces, gastronómicamente Los Palacios es un pueblo, además, ahora este próximo año tenemos el destino gastronómico y tenemos que ir siguiendo el nivel. El tema del turismo gastronómico,
Creo y pienso que ahí nos deberíamos montar en el carro todos los restaurantes de los palacios, por lo menos todo lo que pueda tocar tapa y laberinto, porque yo creo que de una manera o de otra la unión hace la fuerza. Entonces pienso de que nos deberíamos de montar todo el mundo, todos los restauradores de los palacios, montarnos en el carro este y remar. Ya sabemos que desde el ayuntamiento y el apoyo lo tenemos, ¿no? Y la verdad que no. Teóricamente yo creo que ahí deberíamos de enlazar el turismo gastronómico, el ayuntamiento, los restauradores, incluso meter en el tomate, ¿no? Y lo que es la huerta de aquí y potenciarlo totalmente, ¿no? Tendremos que meternos en portales gastronómicos a lo mejor y potenciar, ¿no? Lo que son las redes sociales con profesionales, ¿no? Que te cueste, ¿no? Lo que te cueste, ¿no? Pero que es lo que nos va a dar el salto de calidad, ¿no? Más de lo que tenemos ahora.